En el canal de YouTube del festival, este que están viendo en este momento. Y bueno, hoy le dedicamos el espacio a las universidades. Hay unos chicos de la Universidad del Bosque, guitarristas, y después vienen músicos de la Universidad Javeriana a las 4:30 más o menos. Muchas gracias. Thank you.
Mi nombre es Mateo Ramírez, soy egresado de la Universidad del Bosque. El tema que acabé de tocar se llama Qué linda la lluvia, qué lindo el huayno. Es como mi interpretación de ese patrón rítmico que hay en el huayno, pero... Bueno, el tema que toqué anteriormente es Qué linda la lluvia, qué lindo el huayno mío. Es como la interpretación que tengo sobre ese patrón rítmico característico del huayno peruano. En Argentina y Chile le dicen carnavalito y en Bolivia le dicen huayno con ñ. Nada, el tema que sigue a continuación es un arreglo de un tema ecuatoriano muy conocido que se llama Dolencias. Nada, espero que lo disfruten. Por acá, thank you.
exposición mía que se llama Sonrisas Azules, y de una u otra manera le hace como un guiño a lo que es el sonsureño, y sí, algo de la música de Nariño. Los puristas dirán que da un pique trucha y que pasa, pero nada, creo que este es un acercamiento chévere para conocer las músicas que hay en nuestro país. Se llama Sonrisas Azules y el tema que viene a continuación se llama Chaninchay. Chaninchay en quechua significa reconocer o dar valor a. A mí me gustan un montón como
las vainas andinas, ecuatorianas, peruanas, argentinas, chilenas, pues de lo que consta la región andina colombiana también. Y este es un acercamiento desde su patrón rítmico, tal vez un poco hacia el sanjuanito ecuatoriano, algo un poco cíclico, porque pues, los indígenas usan este tipo de música para bailar y tiene una herencia ahí indígena y también africana. Entonces, nada, el tema se llama Chamichay, espero que les guste. Thank you.